abrazado a un caballo muy especial, Diamante. El animal hunde la frente sudorosa en su mejilla y ambos permanecen en la oscuridad durante una hora, como una pareja acariciándose. Y por absurdo que parezca, no puedo dejar de pensar en el caballo, no en el muchacho, sino en el caballo, en lo que está intentando hacer. Sigo viendo aquella enorme cabeza besándole con las bridas en la boca, como si quisiera transmitirle a través del metal un deseo que nada tiene que ver con llenarse el vientre o propagar su propia especie. ¿Qué deseo podría ser ese? ¿De ser un caballo? ¿No permanecer eternamente encadenado a sus lazos genéticos? Es posible que en determinados momentos no podamos ni imaginar cuánto sufrimiento puede reunir un caballo, las interminables sacudidas y latigazos propias de su vida cotidiana, y transformarlas en aflicción. ¿De qué le sirve la tristeza a un caballo? ¿Saben? Estoy perdido. ¿De qué le sirve, me pregunto, semejantes preguntas a un psiquiatra saturado de trabajo en un hospital de provincia? Son peor que inútiles, son de hecho subversivas. Lo que pasa es que estoy desesperado, ¿saben? Es como si yo mismo llevara la cabeza de ese caballo. Lo único que sé con certeza es esto: para mí la cabeza de un caballo es inescrutable. De cierto modo, nada tiene que ver con este chico. Estas dudas siempre han estado en mi cabeza acumulándose sin cesar en este lugar espantoso. Pero perdonen, sé que no tiene sentido lo que estoy diciendo, pero permitan que comience por donde corresponde, por el inicio. Todo comenzó el lunes del mes pasado con la visita de... ¡Hola, Martín! ¡Señoría! ¡Bienvenida a la Cámara de la Tortura! Gracias por recibirme tan pronto. Ay, tu visita siempre es un respiro. Siéntate. ¿Por qué? ¿Tienes un mal día? No. Tan solo un esquizofrénico de 15 años, 3 adictos al bazuco en reincidencia, suicidios múltiples, una niña de 8 años en estado catatónico por la paliza que le dio su padre. Lo normal. La verdad, tú sí estás algo alterada. Sí, Martín, es que este es el caso más raro que he tenido que juzgar. De hecho, todos los miembros del Tribunal de Menores querían enviarlo a la correccional de por vida si hubiera sido por ellos. Pero tuve que discutir 2 horas para que en vez de eso, te lo mandaran a ti. ¿A mí? Gracias, tan divino. Bueno, quiero decir al hospital. Mira, Esther, antes de que digas algo más, ahora mismo no puedo hacerme cargo de más pacientes. Ni siquiera he podido atender los que ya tengo. Falta de fondos o retrasos en los pagos. Gente sin cobertura, pero que aún así tenemos que ayudar. Recorten en el presupuesto, pues no hay una ley de salud mental en el país. Ahí tú lo sabes, tú eres la ley. Bueno, pero es que tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque a todo el mundo le va a disgustar este tema, Martín. Incluso a los políticos que aman cabalgar y no les gusta que pasen estas cosas donde la gente de bien. Ay, tengo que recordarte que comparto este consultorio con 2 psiquiatras muy competentes. Bueno, sí, pero son del mismo estrato, Martín. ¿Sí? Les va a disgustar tanto como los afectados. Esa es una observación absolutamente gratuita. ¿Y yo de qué estrato soy? Ay, Martín, tú sabes a lo que me refiero. Además, tú eres la única opción que le queda a ese chico. Si no, ya sabes cómo va a terminar en este país. ¿Por qué? ¿Qué hizo? ¿Echarle afrodisíaco en la bebida de alguna jovencita? ¿Qué demonios pudo causar 2 horas de convulsiones a la gente de tu tribunal cuando se enfrentan a violaciones en colegios angloparlantes, suicidio de menores, robo de motocicletas de mujeres embarazadas? ¡Cegó 6 caballos con un punzón de hierro! ¿Lo cegó? Pero por favor, ¿qué cosa? Ay, este es un trabajo para los animalistas, no para mí. Ay, los animalistas. Los animalistas quieren su cabeza, Martín. Este es un caso para ti. Cegó 6 caballos. ¿Todos al mismo tiempo o en distintas ocasiones? Todos una misma noche. ¿En dónde? En las caballerizas cerca de Capilla. Es que trabajaba allí los fines de semana. ¿Cuántos años tiene? 17. ¿Drogas? ¿Armas? ¿Problemas con la justicia? ¿Comportamiento violento? Nada. ¿Nada? ¿Qué declaró ante el tribunal? Nada. Solo cantaba. Uy, solo cantaba. Bueno, puede que me interese. Acepta, Martín, acepta. Es que este es un caso.
caso... un caso increíble. Todo el mundo quiere su cabeza, Martín. La dueña de la caballeriza, los dueños de los caballos, los animalistas. Yo he tenido muchos casos en mi vida, Martín. Pero nada como él. Él tiene algo... ¡es algo sorprendente, Martín! ¡Ya lo verás! Esther... ¿Vendrás a verme el viernes? ¿Qué tal si después de consulta tú y yo nos tomamos una copa? 6:30, ¿te parece bien? Eres un encanto. Lo sé. Una de las grandes cosas que tiene esta profesión es que nunca te faltan los clientes. ¿Pero qué esperaba yo de aquel muchacho? Poca cosa, se lo aseguro. Otro adolescente excéntrico de clase media. Lo inusual de siempre. ¡Hola! Me llamo Martín, encantado de conocerte. Y bueno, ¿qué tal estuvo el almuerzo? ¿Bien? Los colombianos son como mi café, aquí le regalo unos puros, otros claros, otros alegremente oscuros, sin barreras, sin fronteras, sonreír es su bandera. Así que tu nombre es... Alan Strang. Leonisa. ¿Por qué? ¿Por qué? Leonisa, sí es mujer latina. A las mujeres les encanta y a los hombres también. A las mujeres les encanta. Y a los hombres también. A las mujeres les encanta. Y a los hombres también. Ajá. Entre semana trabajas en una tienda de electrodomésticos y los fines de semana en un estado. Los colombianos son como mi café, aquel arrojo unos puros, otros claros, otros alegremente oscuros, sin barreras, sin fronteras, sonreír es su bandera. Tu padre es impresor, ¿qué es lo que imprime? Calendarios, folletos o algo por el estilo. Sin barreras, sin fronteras, sonreír es su bandera. Celebro que todos inmensamente queridos, son una alegría de sabor colombiano. Bueno, si vas a cantar, deberías sentarte para que estés más cómodo, ¿no crees? No, sigue cantando, esa canción está muy chévere. ¿Puedes cantarla de nuevo? ¿Sabes? Creo que la canción de Leonisa, si es mujer latina, me gusta mucho más. De momento te instalaré en una habitación privada, hay un par que están disponibles. Y es mucho más cómodo que la sala general, por favor. Ven a verme mañana. Alan, por cierto, ¿quién es el que no te deja tener con ningún tipo de contacto con las pantallas? ¿Tu padre? ¿Tu madre? ¿O ninguno de los dos? Esa noche tuve un sueño muy elocuente. En él soy un importante sacerdote de la Grecia de Homero. Llevo una gran máscara de oro, con rasgos nobles y barba, parecida a la de Agamenón que encontraron en Micenas. Estoy junto a una gran roca redonda, con un afilado cuchillo en las manos. De hecho, estoy oficiando un ritual importantísimo del que dependerá la próxima cosecha o una expedición militar. Las víctimas son niños, una multitud de niños, unos 500, forman una larga hilera atravesando la llanura de Argos, sé que salen por su tierra rojiza. A medida que cada niño da un paso al frente, lo agarran de los brazos, lo tiran de espaldas, separan la carne, se acelan los intestinos, los extraen y tiran al suelo, calientes. Y con una habilidad de cirujano que incluso a mí me sorprende, hundo el cuchillo hasta el ombligo como una costurera siguiendo un patrón. Con cada nueva víctima siento náuseas. Me siento cada vez peor. Mi rostro se vuelve lívido. De repente, sus grandes ojos dorados saltones se llenan de sangre. Me quitan el cuchillo. ¡Despierto! Por favor, Martín, no seas ridículo. Tú has hecho trabajo. Por mí, hable con los niños. ¿Y tú lo sabes? Sí, yo lo sé, pero... ¿Lo saben los niños?
Ay, no sé por qué me escuchas. No es más que menopausia profesional. A todos nos llega, excepto a ti. Ah, no, claro, es que yo estoy encantadísima de ser jueza todo el tiempo. No, yo la sé, ya lo sé. Tú puede que a veces piensas que no encajas en tu trabajo. Pero yo siento que este trabajo ya no encaja conmigo. Me encantaría pasar los próximos 10 años recorriendo Grecia con calma. Pero de cualquier modo, tú tienes la culpa de este sueño absurdo. ¿Yo? Sí. Todo comenzó cuando me trajiste a ese muchacho. ¿Sabías que era su rostro el que veía en cada una de las víctimas sobre la piedra? Tiene la mirada más extraña que haya visto. Es que te acusa. Te acusa violentamente. Pero ¿de qué va su caso? ¿Conflicto de clases? ¿Identidad sexual? Ah. Tratarle va a ser muy complicado y más en mi estado actual. Sus canciones eran demasiado directas, al igual que sus palabras. Ah, bueno, pero entonces ya habla contigo, Martín. Oh, sí. Oh, sí. Después de 2 días de canciones, se soltó así sin más. Sospecho que tiene que ver con sus pesadillas. No, entonces tiene pesadillas. Terribles. Tuvimos que darle un par de calmantes. ¿Por qué hace grito? No para de chillar. ¿De chillar? Sí. Una palabra en especial. ¿Quieres decir una palabra en particular? Y cuando me acerqué a despertarlo, se agarró a mí y casi me parte el brazo. Papá. ¿Qué? La respuesta a la pregunta que le había hecho 2 días antes, la respondió con igual violencia como cantaba las canciones. ¿Papá qué? Papá, ¿a quién no le gustan las pantallas? Es una droga peligrosa. Quizás no lo parezca, pero eso es lo que es. Absolutamente fatal para la mente. ¿Sí entiende lo que le quiero decir? ¿No te parece que exageras, cariño? Si uno se sienta frente a esa cosa el tiempo suficiente, se vuelve estúpido de por vida, como la mayoría de la gente. Es que es un engañabobos. Parece que te ofrece algo, pero en realidad te lo quita. Te sorbe inteligencia y concentración cada minuto que pasa mirándola. Es un auténtico engañabobos. Vea, yo no quiero ser aguafiestas, hijo, pero en realidad no hay nada que pueda sustituir una buena lectura. Estoy bien, 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 estoy bien. ¿Qué pasa? ¿No le gusta? Yo sé que usted piensa que a mí este asunto no me incumbe, pero de hecho sí. De hecho, si lo piensa, es una auténtica vergüenza que usted, siendo el hijo de un impresor, nunca abra un libro. Si el mundo entero fuera como usted, yo me quedaría sin trabajo. ¿Sí entiende lo que quiero decir? De todas formas, los tiempos cambian, Frank. Cambian, cariño. Si uno permite que cambien. Dora. ¿Mm? Mañana quiero que devuelvas toda esta mierda electrónica. Por favor, no quiero ni una sola pantalla en la casa. Desde ahora en adelante, solo lápiz y conocimiento. Pero, cariño, todo el mundo usa la tecnología hoy en día. ¿Sí? ¿Y qué es lo que ven? Pero es que tiene que ser un intelectual
comunista. Más bien un socialista de la vieja escuela superándose sin descanso. Me parece que son mayores de lo que imaginabas. No, sí. Eso parece. Aunque en estos tiempos es muy común. De todas formas, eres muy exagerado, cariño. Él ya era maestra en el Opus, ¿no es cierto? Ah, así es. Y el chico está muy orgulloso de ello, ¿sabes? Me hizo una pregunta bastante particular. A ver. ¿Quién dijo la frase aquella? La religión es el opio de pelo. Lo gracioso es que lo dijo con una sonrisita en la cara, como si tratara de disimular su culpabilidad. Esa frase claramente está relacionada a algún tipo de tensión. ¿Y tú qué le dijiste? Ay, la respuesta correcta. No. ¿No? ¿Entonces quién? Eso no cumple. Probablemente fue su padre tratando de provocar a su madre. Ahorita tengo algo. ¿Por qué crees que ella es muy religiosa? Ah, sí que lo es. Le quiero echar un vistazo por su casa. Y mi otro invitado el domingo. Si la cuestión es por motivos religiosos, será evidente un domingo por la tarde. Ya te contaré. Uy, el puente bajo no. Buenas tardes. ¡Ay, doctor! Señora, ¿cómo está? Me temo que mi marido sigue en la imprenta, pero no tardará en llegar. Ay, también trabaja los domingos. Ay, para él el domingo es un día más. Bueno, entonces, ¿qué tal si mientras tanto usted y yo charlamos un rato, ¿le parece? Cuénteme, ¿tiene idea cómo pudo ocurrir semejante cosa? ¡Ay, doctor! ¡Dios mío! No logro imaginármelo, esto es inconcebible. Alan siempre ha sido un muchacho afectuoso. Adora a los animales, especialmente los caballos. De hecho, tiene la imagen de uno de ellos en su habitación. Un caballo mirando por una valla. Uno blanco, precioso, mirando por una cerca. Su padre se lo regaló de un calendario que él había impreso hace años. Y cuando tenía unos 7 u 8 años, me pedía que le leyera el mismo libro una y otra vez. Era un libro sobre un caballo. Y se llamaba Príncipe. Y nadie podía montarlo. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Dilo con su voz. Le encantaba que los animales dilo, hablaran. Dilo con su voz. Porque soy leal, me llamo Príncipe. Y soy el príncipe de todos los caballos. Solo mi nombre es Mamón. Era una imagen religiosa. Hablando con franqueza, doctor,
una imagen un tanto excesiva. Sí. Jesucristo estaba cargado de cadenas y los centuriones le flagelaban despiadadamente. Yo no la hubiera comprado, la verdad, pero no creo que sea prudente frustrar los deseos de un pequeño, así que no me opuse. Pero su esposo sí. Ah, sí, lo soportó al principio. Pero un día tuvimos una de nuestras discusiones a causa de la religión. Él subió a la habitación del niño, arrancó la imagen de la pared, la tiró a la basura y Alan se puso histérico. Lloró durante un tiempo y mi Alan no es un niño, lloró el doctor. Uh-huh. Y se le pasó cuando le dieron la fotografía del caballo. Sí, podría decirse que sí. Al menos la puso en el mismo lugar de aquella imagen y no volvimos a oírlo llorar. Es muy interesante, señora. Y cuénteme, ¿hace cuánto ocurrió esto? Ay, eso debió haber sido hace unos 5 años, doctor. Alan tendría 12. Por cierto, ¿cómo está mi niño? Fue precisamente en ese momento en donde me sentí realmente alarmado. ¿Qué era aquella cosa? Una sombra gigantesca saliendo desde mi escritorio. ¡Epa! ¡Cariño! Te presento al doctor de Alan. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le estaba diciendo al doctor que Alan siempre ha tenido una gran afinidad con los caballos, ¿verdad, cariño? Eso creíamos. Mi familia siempre ha sido amante de los caballos. Digo la mía porque la de él es un poco más... ¡modesta! Mi abuelo salía todas las mañanas a montar por el llano, tan elegante, con su bombín, con sus pantalones para montar, tenía un aspecto formidable. Solas hacen la quitación, decía. Recuerdo que le dije a Alan que la palabra venía de... ¡Ecus! 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 Caballo en latín. A Alan le encantaba mucho esa palabra. Supongo que porque nunca había visto una con dos U's seguidas. Ay, doctor. A mí me hubiera gustado tanto verlo montar. Él lo hubiera disfrutado tanto. Bueno, pero supongo que tenía que hacerlo en las caballerizas. Digo, pues era parte de su trabajo, ¿no? Bueno, sí. Pero él no lo hacía en lo absoluto, ¿verdad, cariño? Es que parece que era completamente feliz recogiendo mierda. ¿Y nunca les dio ninguna explicación? No, doctor. Él nunca decía nada al respecto. A los dos se nos hacía muy extraño. Quiero decir que después de pasarse toda la semana en esa horrible tienda de electrónica, sería lógico pensar que el niño deseara salir a tomar aire libre. Material electrónico y homenaje para el hogar. Ese no es el sitio apropiado para un niño tan sensible como mi Alan, ¿verdad, doctor? Eso no está en la familia. Cariño, ¿ya le ofreció alguna bebida al doctor? Ay, Dios mío, doctor, no, qué pena. ¿Usted quiere tomar algo? Bueno, gracias. Mi esposa tiene ideas románticas. ¿Sí entiende lo que le quiero decir? Acerca de su familia. Ah, piensa que se casó con alguien por debajo de ella. Yo me atrevería a decir que así fue. Claro que yo no sé muy bien de ese tipo de cosas. Señor Strand, me ha sorprendido mucho saber que Alan no quería montar a caballo. Ay, bueno, él es así. La verdad es que siempre ha sido un chino muy raro. ¿Puede creer que se la pasara todo el fin de semana limpiando establos? Con todas las cosas que nosotros pudimos haber hecho para mejorar su educación. Con todas las oportunidades que nosotros le ofrecemos. Bueno, quizá no le guste estudiar. ¿Y nosotros cómo podemos saberlo? Al chino nunca le gusta nada, doctor. No le cuesta nada. No le toca pelear contra nada. Más que su madre lo consiente mucho. Le da igual si él apenas sabe escribir su propio nombre. Y eso que ella fue maestra. Pero mientras sea feliz, decía. Sí. O sea, se podría decir que ella se la lleva mejor con él que usted con él. Siempre han sido uña y mugre, y yo no lo apruebo del todo, y menos cuando la oigo susurrar de allá pasajes de la Biblia durante horas, mientras yo no estoy. Bueno, ¿y su esposa es muy religiosa? Podría decirse que lo es en exceso. Ahora bien, eso es asunto suyo. ¿Pero que se lo meta el chino como medicamento? Es que francamente Alan es tan hijo suyo como mío. Eso es lo que ella no sabe. Pero eso es lo curioso de las personas religiosas. Creen que es más importante su sensibilidad que la de los que no lo son. Ya. Bueno,
O sea que usted no es muy religioso, ¿no? Yo soy ateo. Vea, ¿usted quiere saber cuál es el único problema que hay? Sí, claro. La Biblia. ¿Por qué? Saque sus propias conclusiones. Imagínese a un chino que noche tras noche tiene que escuchar este tipo de cosas. Un hombre inocente, torturado hasta la muerte, le clavan espinas en su cabeza. Clavos en sus manos, clavos en sus manos, clavos en sus manos. Atraviesan sus costillas con una lanza. Un hombre inocente, torturado hasta la muerte, le clavan espinas en su cabeza. Clavos en sus manos, clavos en sus manos, clavos en sus manos. Atraviesan sus costillas con una lanza. Un hombre inocente, torturado hasta la muerte, le clavan espinas en su cabeza. Clavos en sus manos, clavos en sus manos, clavos en sus manos. Atraviesan sus costillas. Ese tipo de cosas lo vuelven a uno loco de por vida, doctor, no es broma. Al chino todas esas cosas le fascinaban. Se quedaba como un imbécil contemplando las estampas religiosas. Me refiero verdaderamente a las escabrosas, ¿sí entiende lo que le quiero decir? Sí, le entiendo, señor. Ah, me tocó un par de veces parar esas tonterías. Es que la religión, doctor, la religión es el único problema que tenemos en la casa. Es que es insalvable, debo reconocerlo. Doctor, tiene que disculpar a mi marido. Para él ese tema se ha convertido en una obsesión, ¿verdad, cariño? Tienes que aceptarlo. Ay, cariño, para mí todas esas historias no son más que perversión sexual. No, 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 no. ¿Y eso qué tiene que ver con Alan? Es todo, Dora, todo. No, 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 yo no entiendo de lo que tú estás hablando. Bueno, ¿hasta qué punto creen ustedes que el chico estaba informado sobre la sexualidad? Ay, no, yo no sé. ¿No se lo dijo usted mismo? No, no, de una manera explícita, no. ¿Y usted, señora? Bueno, sí. Yo sí lo hice, tenía que hacerlo. Fui maestra y sé lo que pasa si no lo haces. Se enteran por medios sucios que desvirtúan los hechos. Le conté los hechos biológicos, pero también lo que yo pensaba. Que el sexo no es meramente una cuestión biológica, sino también espiritual. Que si Dios quiere, algún día se enamoraría y que tendría la obligación de prepararse para el acontecimiento más importante de su vida. Yo simplemente no lo entiendo. ¡Alan! Ay, Dora, vamos, por favor. Eso, ríete. Ríete como siempre. Pero si nadie se está riendo, ¿verdad, doctor, que nadie se ríe? ¿Acaso cree que quiero verlo así, que a mí no me duele? El chico está muy angustiado, señora. Ah, ¿de verdad? Sí, está en un momento delicadísimo del tratamiento. Mire, se siente avergonzado, expuesto, mucho más de lo que usted puede imaginarse. ¿Y yo? ¿Qué hay de lo que yo siento? Soy su madre. Ah, claro. Padre y madre son dos palabras desconocidas en este lugar. Lo he escuchado toda mi vida. Nosotros somos los culpables. Nosotros hicimos todo. Alan, mi Alan solamente es una pequeña víctima en esta situación. Dígame, doctor, ¿qué tiene que hacer una para tener un poco de compasión? ¿Arrancarle los ojos a un animal? Siéntese, señor. No, doctor. Bueno, usted no tiene por qué cargar con esta cruz. Alan es un paciente, uno de tantos, pero es mi hijo. Ni él ni yo hemos dormido en toda la noche. Pero viene usted y nos pregunta, ¿quién le prohíbe las pantallas? ¿Quién le prohíbe la tecnología? ¿Quién le habla sobre la religión? ¿Quién lo aísla del mundo? ¿Quién hace tal y tal cosa a espaldas de quién? Nos trata como si fuéramos criminales. Pues déjeme decirle una cosa, doctor. No somos criminales. Nosotros no hemos hecho nada, doctor. Queríamos a Ana. Le dimos todo el amor, cariño y atenciones que estuvo a nuestro alcance. Mi marido es un buen hombre. Él es un hombre bueno, simple, modesto, pero es un buen hombre a pesar de que no sea religioso. Le dimos todo el cariño a Alan. Se divirtió tanto como cualquier niño normal y eso es mucho más de lo que cualquier niño puede tener. También sé lo que es un hogar sin amor. Fui maestra y este no es un hogar sin amor. ¡No lo es! ¡No lo es! ¡No lo es! También sé lo que es la intimidad y no meterse en la intimidad de los niños. Bueno, puede que Frank haya fallado en eso. Se metía demasiado en sus cosas. No, doctor. Lo que pase con Alan se debe a él. Él es como es. Ustedes no conocen a Dios.
pero él tiene el diablo adentro. Es una palabra muy antigua, pero es real. ¡Caballo!
Y eso es todo lo que recuerdo. Y no es poco, gracias. ¿Sabes? Yo nunca en mi vida he montado a caballo. Ay, yo tampoco. Pero quieres decir desde aquella vez. Sí. Bueno, pero supongo que tenías que hacerlo en las caballerizas, ¿no? No, no me apetecía. ¿No? ¿Desde que te caíste del caballo aquella vez? No, simplemente no me apetecía. ¿Piensas muy a menudo en esa escena? Sí, supongo que sí. Ok. ¿Y por qué crees? Porque es divertida. ¿Solo por eso? Sí, bueno, yo ya te conté un secreto, ahora tú cuéntame uno. De acuerdo. Algunos de mis pacientes quieren decirme cosas, pero les da vergüenza decírmelo cara a cara. ¿Qué crees que hago? Les doy una pequeña grabadora. Se van a otra sala. Y apenas pueden me lo envían con la enfermera. Nadie más tiene que escucharlo, ¿ah? Qué estupidez. No es una estupidez, no es una estupidez. Es muy sencillo. Solo tienes que apretar el botón y hablar por el micrófono. Ya está. Nos vemos después. Me excito sexualmente cuando pienso en ello. Me refiero a cuando era niño en el llano. Me subí al caballo. El sudor de su cuello me empapaba las piernas. El muchacho me sostenía firmemente y me dejaba llevar el caballo por donde yo quería. Era como llevar a mi antojo toda aquella potencia. Sus costados eran tan cálidos y el olor... De pronto me encontré en el suelo cuando mi papá tiró de mí. Con qué gusto le había pegado. Y hay algo más. Cuando apareció el caballo, me fijé en su boca. Era enorme. Con aquella cadena, el muchacho tiró de ella y cayeron unas gotas de saliva cremosa. Yo le pregunté, ¿te duele? ¿Te duele? Y él dijo, el caballo dijo, ¡ay! Después de aquello, siempre sucedía lo mismo. Cada vez que oía ruidos de cascos, tenía que correr para ver al caballo. Corría hasta el camino o hasta cualquier parte. Me sentía atraído por ellos. No podía apartar la vista, solo para contemplar su pelaje. Como arqueaba el cuello y el brillo del sudor en los pliegues de su piel. No consigo recordar cuándo empezó. Nadie le dice a los vaqueros, si entiendo lo que quiero decir. Hablan de Dios todo el tiempo. Te vea, usted tiene ojos por todas partes. Dios. Si quieren escuchar más, esperen sentados. Señora Dalton, me alegra que haya venido. Para mí es un esfuerzo, doctor. Mire, en mi opinión, ese muchachito debería estar en la cárcel y no en un hospital pagado con nuestros impuestos. Bueno, por favor, siéntese. Debió ser una experiencia terrible para usted. ¿Terrible? Si es que yo nunca voy a olvidar eso, mire. Jill sufrió un ataque de nervios. ¿Jill? Ah, la muchachita esa que trabajaba para mí. Mire, doctor, para empezar, ella fue quien me lo presentó. ¡Yo quiero mi arco! Sí, señora, ya lo traigo. Ahí en bodega. ¡Que le haga los cargador! ¡Puta! ¿Sí que le carga más? Yo no tengo un poco. Mejor cámara con, mejor cámara. ¡Ay, qué dos pizzas! Sí, señora, ya lo traigo. Me regala un Motorola G. Sí, un negro blanco. No tengo dos colores. ¡Palito para usted! ¡Un palito para usted! ¡Ay, ahora es lo que tiene, señora! ¿Cuál? ¿Qué pasa? Yo te he visto a ti.
Tú eres la chica que trabaja en las caballerizas, ¿sí? Yo también te he visto, ¿verdad? Ah, no. Ay, claro que eres tú. Eres el chico que siempre se la pasa fisgoneando en la tranquera. Justo el otro día la dueña dijo... ¡Gil! ¿Quién es ese muchachito que está fisgoneando la caballeriza? ¿Está buscando trabajo o qué? Oye, ¿sabes si había algo para mí? No sé. Solo puedo los fines de semana. Es cuando más gente nos visita. Nos vendría bien un poco de ayuda, sobre todo para limpiar. ¿Sabes montar? No, montar no quiero. ¿Cuánto pasó esto? Hace más o menos como un año, doctor. Mire, ella le dijo que viniera a verme. Ojalá nunca se lo hubiera dicho. Es que era jodidamente bueno, ¿sabe? Se la pasaba horas limpiando el bendito caballo. Más de lo necesario. Yo creí que era todo un hallazgo, ¿sabe? Al parecer, durante todo el tiempo que trabajó para usted, nunca montó a caballo. ¿No era raro? Pues claro, doctor, si es que no lo hizo. Mire, yo durante ese año comencé a notar cosas raras. Comencé a sentir que alguien sacaba los caballos de noche. De noche. Y a las horas de la mañana me encontraba con cualquier animal empapado en sudor. El establo no estaba sucio como debería estar por haber pasado la noche allí. Y dígame, ¿no cierran las caballerizas con llave? Claro. ¿Sí? ¿Y quién duerme en las dependencias? Pues mi hijo y yo. Mire, doctor. Es evidente que son imaginaciones mías, ¿sí? Ya le he dicho, todo esto me ha afectado demasiado. Si no me necesita para algo más, me marcho. Espera un momento, señora Dalton. Suponiendo que lo que usted dice es cierto, ¿por qué alguien haría eso? ¿Por qué un muchacho montaría caballo en la noche y no en la mañana como todos los demás, ¿ah? ¿Y me lo pregunta a mí? ¡Si es un loco! Con permiso. Hasta luego. ¡Doctor! ¡Doctor Dizar! ¡Doctor! ¡Doctor Dizar! ¡Señor Strang! ¿Cómo le va? Pasaba por aquí. Espero no sea demasiado tarde. No, señor. ¿Sí entiende lo que le quiero decir? Sí, señor. No se preocupe. Encantado de verlo. Mi esposa no sabe que yo estoy aquí. Espero no la vaya a poner al corriente. No se preocupe, todo lo que pasa en este despacho es totalmente confidencial. Ah, eso espero. Su esposa me contó sobre la fotografía. Es eso. Bueno, es sobre eso, pero más grave. Quise contárselo la otra noche, pero no podía hacerlo delante de Dora. Quizás había podido haberlo hecho. Así ya había demostrado a dónde conducen todas esas cosas que le mete al chino allá en la habitación cuando yo no estoy. ¿Y de qué se trata? Algo que presencié. ¿A dónde? Ah, eso fue hace como un año en la casa. Era tarde. Sí. Al llegar a su habitación vi que las puertas estaban abiertas de par en par. Del fondo salía un murmullo como de esa mierda que su madre siempre le lee. Algo como de la Biblia, un poco de esas retahílas. ¿Y qué clase de retahílas? Ay, algo como de las generaciones, como... Que fulano encontró a tal, mendano a tal cual... Usted ya sabe, las genealogías esas. Bueno, ¿usted recuerda que Retaíla decía? Bueno, más o menos. Pero yo me quedé ahí completamente pasmado. Me asomé a la puerta y vi que el chino ese estaba ahí, de pie. En pijama, frente de aquella enorme fotografía. Yo no recuerdo muy bien los nombres que decía, pero de un momento a otro se arrodilló. Con la mano sacó un trozo de cuerda, le hizo un nudo corredizo y se lo amarró en la boca. Con la otra mano sacó una percha de madera y empezó a clavarse. Así, clavarse, así. Nada. Tosí y volví al primer piso. Pero nunca habló con él de eso.
que fuera indirectamente. Ay, doctor, a mí no se me dan ese tipo de cosas, usted ya sabe. Ya comprendo. Pero pues yo pensé que usted debía saberlo y por eso estoy aquí. Estoy muy agradecido, muchas gracias. Bueno, ya está. Bueno. Sí, señor, ¿algo más? Ah, sí, una cosita. La noche en que lo hizo. Esa misma noche salió con una chica, Jill. Espere, ¿y usted cómo lo sabe? Ah, simplemente lo sé, doctor. ¿Se lo dijo usted mismo? Yo no le puedo decir nada más. ¿Por qué no me puede decir nada más? Vea. Todo lo que se dice aquí es confidencial, ¿verdad? Absolutamente. Entonces pregúnteselo a él. Pregúnteselo si salió o no con una chica. Hasta luego, doctor. Hasta luego. ¡Alan! Gracias por la grabación, estuvo excelente. Está bien, pero no pienso hacerlo más. Bueno, hay algo que no entendí. Y es que en el sueño empezaste a contar de un caballo que te habló en la playa. ¿De qué estás hablando? Los caballos no hablan. Sí, tienes razón. Bueno, no importa. Hablemos de otra cosa, ¿sí? Sé que Jill fue la primera que te llevó a las caballerizas, ¿no es así? Sí. Bueno, ¿y qué? ¿Te gustaba la chica? Estaba bien. ¿Estaba bien? ¿Saliste con la chica? Sí. ¿Era agradable? Sí. ¿O distante? Sí. Bueno, Alan, ¿en qué habíamos quedado? ¿Qué? Que si saliste con la chica, tuviste algo con la chica, no sé, dímelo. Dime ¿qué? Todo lo que quieras decir. ¿Qué? Vamos, dímelo. ¿Qué? Dime, eres igual que Brian. Dime, contesta. Lo siento, Alan. Ahora tú, dime, contesta. No, ahora mismo no estamos jugando ese juego. Tú vamos a lo que yo diga. Vale. ¿Qué quieres saber? Tú sales con otras mujeres. Ya te lo dije, estoy casado. Ay, sí, yo sé. Ella se llama Margarita y es dentista. ¿Y qué hiciste para salir con ella? ¿Le mordía las manos cuando estabas sentado en su consultorio? Eso no tiene gracia. Dime, ¿sales con otra sin que ella lo sepa? Ya basta. ¿O solo te las tiras? Ya basta. Dime, contesta. Ay, apuesto a que no. Apuesto a que ni siquiera le toca su pelo. Tú no tienes hijos, ¿verdad? Porque no tienes sexo. No tienes sexo. Alan, vete a tu cuarto, por favor. Vete a tu cuarto. Genial. Ahora me siento acusado y me pongo a la defensiva. ¿Y entonces qué soy yo? Maldito cabrón. Sabía exactamente qué preguntas hacerme. Está claro que he indagado por todo el hospital preguntando sobre mi mujer. Qué retorcido. Y al mismo tiempo perspicaz. Desde que tuve la habilidad de contarle el sueño en donde destripo niños, me miro de una forma especial. Claro que eso no me sorprende. Los neuróticos en estado avanzado son especialistas en ese juego. Apuntan despiadadamente a tu punto débil. Lo que supongo es una buena forma de escribir a Margarita. ¡Ya para! ¿Qué pasa? ¿Te hago sentir incómoda? Sospecho que estás a punto de hacerlo. Mi mujer no me entiende, señoría. ¿Y tú la entiendes a ella? No, evidentemente jamás la he entendido. Bueno, lo siento. Siempre imaginé que ustedes dos no eran precisamente compatibles. Al principio sí. De hecho, funcionó durante un tiempo para los dos. La pasábamos fenomenal. Ella poseía una vivacidad clara, pelirroja e inaccesible que me mantuvo excitado durante meses. Y piensa que cuando alguien le da morbo a la sepsia nórdica como yo, no hay nada más cautivador que una dentista pelirroja. Bueno, pero es que el retorcido eres tú. Para nada. Ella recibía exactamente lo mismo de mí. Pericia antiséptica. Yo era otro en esa época. ¿Sabes? Recuerdo la foto de nuestra boda. El doctor y la doctora cagaprisas. Tuvimos prisa en enamorarnos. Prisa en casarnos. Y prisa en desilusionarnos. Al final cada cual se encerró en su consultorio y ahora todo se ha ido a la mierda. ¿Y ustedes nunca pensaron en tener hijos? No. ¿Sabes lo que significa para dos personas vivir en una misma casa como si cada una de ellas viviera en un mundo distinto? ¿Ah? Eso es cruel, Martín. ¿Tú crees?
deja que te diga algo más sobre mi mujer. Esa engreída sentada junto a la chimenea. ¿Qué piensa de su marido? El marido fanfarrón, criticón, que se la pasa contemplando libros de la Grecia mítica. ¿Qué veneración ha conocido él? Auténtica veneración. Porque sin una veneración te puedes acobardar. Por cruel que suene eso, yo he sido un cobarde durante toda mi vida. Me he conformado con ser un insignificante y un convencional. Además de un tímido empedernido. El típico caso del fanfarrón que no hace una mierda. Siempre insinuó que no podemos tener hijos cuando en realidad soy yo. Sin que ya lo supiera, me mandé a hacer unos exámenes. El recuento de espermatozoides más bajo que te puedas imaginar. Solo eso me faltaba. Una mezcla entre compasión. Compasión mezclado con resiliencia. Siempre digo a todo el mundo que Margarita es una puritana y yo un pagano. ¡Vaya pagano! ¡Qué viajes hago a la cuna de la civilización! 3 semanas al año en Grecia, con habitaciones pagadas de antemano, comida pagada con cupones, auténticos viajes en coches alquilados, la maleta llena de medicinas, teléfono móvil con roaming y grupo de niños. ¡Qué fantástico sometimiento a lo primitivo! Y no puedo decir esa palabra. Primitivo. ¿Le apetece una copa? ¡Uy, no! Tengo una montaña de papeles que revisar para mañana, tú sabes. El trabajo no da. No paras nunca, ¿no? No, ¿y tú qué? ¿Yo? La mirada de ese chico es como si intentara salvarse a través de mí. Pero no sé qué estoy tratando de hacer con él. ¿Readaptarle? ¿Readaptarle? ¿A qué? ¿A una vida normal? ¿Normal? Sí, aún tiene algo de sentido esa palabra, Martín. ¿Te refieres a que un chico es normal porque tiene cabeza? ¿Una cabeza y 2 orejitas? No me refiero a eso. ¿Entonces a qué? Ay, cállate. No, ¿qué? Dímelo. Mira, Martín, no me pongas en el banquillo de los acusados. Eres realmente odioso. Tú sabes que hay una mirada que es normal ante los ojos de un chico y otra que no lo es. Y aunque no sepa explicarme muy bien, tú sabes a lo que me refiero. No sé. Ya te llamaré. ¿Me estás echando? Dijiste que tenías que irte, ¿no? Pues sí, tengo que irme. Igual... Muchas gracias por lo que estás haciendo. Sé que estás pasando por un mal momento y lo siento mucho. Pero tú sabes que siempre hay que ceñirnos a las prioridades. ¿Prioridades? Sí, los chicos antes que los adultos. Ya te llamaré yo. Lamento nuestra pelea de ayer. Pero no estupidez. Que sí, lo fue. No, me refiero a lo que dije yo. Pero no duermes muy bien, ¿no? No te ves muy bien. Yo estoy bien. ¿Quieres que te enseñe un juego? Te hará sentir mucho mejor. ¿Qué clase de juego? Se llama parpadeo. Tienes que fijar tu mirada en algún lugar del espacio. Por ejemplo, esa mancha de allá. Mientras tanto, yo voy a estar haciendo chasquidos con mis dedos. En el primer chasquido cierra los ojos, en el segundo los abres, abres, cierras, abres, cierras. Es muy sencillo. ¿Y cómo se supone que esto me va a ayudar? Te va a hacer sentir mucho mejor, es como si estuvieras hablando conmigo en sueños. Qué estupidez. Bueno, si quieres no lo hacemos. No, yo no he dicho que no quiera. Ah, entonces. Está bien. Muy bien. Ahora tienes que relajarte. ¿Estás mirando la mancha? Sí. Muy bien, ahora tienes que poner tu mente en blanco. Ah, eso no es difícil. No hables. En el primer chasquido cierras los ojos. En el segundo los abres. Abres, cierras. ¿Preparado? Sí. Lo normal es una linda sonrisa en los ojos de un niño. Y también la mirada vacía de muchos millones de adultos. Esa mirada que mata y sostiene. Como un dios. Es lo vulgar que se ha vuelto bello.
y también lo mediocre que se ha vuelto letal. Lo normal es lo indispensable. El homicida, Dios de la salud, y yo soy su sacerdote. Mis herramientas son muy delicadas y mi compasión sincera. En esta sala he atendido a muchos niños con la mejor voluntad. Les he ahuyentado sus terrores, les he quitado sus sufrimientos. Sin embargo, también he seccionado parte de su individualidad que repugna a este Dios. Muy bien. Ahora vas a relajar la cabeza. Muy bien, ¿estás parpadeando? Sí. Ok, está bien. Ahora vas a dormir larga y profundamente. Voy a estar hablando contigo desde fuera, ¿ok? Sí. Muy bien. Ahora estás con Jill en las caballerizas. Lo primero que tienes que hacer es aprender las normas, ¿oíste? Debes ceñirte a ellas todo el tiempo. Quiero que este lugar esté totalmente limpio. Cuando termines, Jill te enseñará la forma de cepillar a los caballos. Es lo que llamamos almohazarlos. Parece que Valiente tiene una piedra en la mano. Gracias, Jill. Vamos a ver. ¿Es esto en forma de V? Es la ranilla. Es una especie de amortiguador. Si le llega a pasar algo, dura años en curarse. Entonces tienes que ser muy cuidadoso. ¿Ves esto? Es un punzón. ¿Ves lo puntiagudo que es? Si se le introduce algo, lo sacas con eso. Aprenderás a nutrir, muchachito. Y Jim se encargará de ello. Mira, lo que ella no sepa de caballos, es mejor no saberlo. Limpiecito este lugar. Bueno, vamos a cepillarlos. Comenzaremos con este. Su nombre es Diamante. Es mi favorito. Es dulce como un bebé, pero veloz como un rayo si se lo pides. Es el mejor ejemplar en las caballerizas, así que empezaremos con él. Coges el cepillo. Eso es lo más importante. Y debes usarlo siempre con esta rascadera. Debes cepillar siempre de la misma manera, de la cabeza hacia abajo. No tengas miedo de hacerlo con fuerza. Entre más fuerte, más le pisará el caballo. Que las cerdas penetren en el pelaje. Así. ¿Ves cómo le gusta? Te estoy dando un buen masaje, ¿verdad, pequeño? Vamos a intentarlo tú. De la cabeza hacia la cola y a fondo. Con suavidad, sin prisa, no debes apresurarte nunca. Parece que tienes buena mano. Será un placer enseñarte. ¿Era agradable tocarlos? Por los pecados del mundo. Por los pecados del mundo. ¡Ya
cabálgame, cabálgame, móntame, cabálgame, móntame, cabálgame, móntame. Así que fue Cruz el que te enseñó a montarlo. No, no me enseñó nada. Es un maldito cabrón. Lo sacaba cada 3 semanas. Más a menudo la gente se habría dado cuenta. Entonces, me robé una llave. Le saqué un duplicado. Escapaba de casa todas las medias noches. Y entonces, caminaba hasta el establo. Abría la puerta. Y allí estaba él. Diamante. Tranquilo. Y dócil. Caminábamos hasta el campo. Y de repente se ponía nervioso. Es su lugar de. Su lugar de. El campo es inmenso. La niebla lo cubre. Las ortigas rozan mis pies. ¿Te quitaban los zapatos? Sí, todo. Toda la ropa. Sí. La niebla quema. El bocado humano. El arca del bocado humano. El palo para mi boca. Para morderlo, claro. Lo guardo en el hueco. El arca del bocado humano. ¿Por qué? Para no llegar tan rápido. Lo tocaba por todas partes. Su vientre. Sus costillas son de gran valor, son de marfil. Estaba frío, sus costados estaban fríos. Sus ollares se abrían para mí, sus ojos. Sus ojos pueden ver en la oscuridad, brillan. Sus ojos. Pisotealos, pisotealos, pisotealos.
abrazado a un caballo muy especial. Diamante. Él me mostró cómo después se quedaba con él durante toda la noche. Una mano en su pecho y la otra en su cuello, como un inmóvil bailarín de tango. ¿Te has fijado, me preguntó, en que los caballos permanecen con los cascos en punta, como las bailarinas de ballet? Ahora él se ha ido a descansar y yo permanezco aquí, solo con ecos. Siento que puedo oír la voz de ese animal llamándome desde la cueva negra del subconsciente. Yo proyecto en su interior la leve luz de mi linterna y él está allí, esperándome. En cualquier modo, esta es la imagen más alarmante de todas. Plantea preguntas que durante toda mi vida profesional he evitado. De todas maneras, todo era mentira. ¿Qué? Soy tus... un truquito de mierda y nada más. ¿Qué quieres decir? Me obligaste a decir un montón de mentiras. ¿Ah, sí? ¿Cómo que? ¡Todo! ¡Todo lo que dije era mentiras! Deberían encerrarte aquí, a ti, con tus truquitos de mierda. Ay, pensé que te gustaban mis trucos. ¿Y ahora qué sí que drogas? ¿Me vas a drogar? ¿Me vas a drogar? ¿A qué droga te refieres? Sé lo que hacen aquí, sé lo que hacen aquí, sé lo que es este lugar. Les inyectan agujas a las personas y los llenan con droga de la verdad para que no dejen de decir cosas, ¿no? Alan, ¿sabes por qué estás aquí? Para que me den droga de la verdad, ¿no? Sabe positivamente que existe y quiere que se la dé. No, no creo que sea eso. Ay, claro que lo quiere. ¿Por qué lo dijo si no? Está preparado para contarlo todo de principio a fin. Todo lo que pasó en las caballerizas. Una grabación era demasiado solitaria. Y piensa que la hipnosis es un truco. O eso dice. ¿Y sigue diciendo eso hoy? Cancelé su cita de esta mañana. Estoy esperando que se cueza en su ansiedad. ¿Sabes? Estoy tentado a tenderle una trampa. El típico plácido. ¿Quieres decir que le vas a dar una pastilla inocua? Rebosante en la supuesta droga de la verdad. Una aspirina. Pero luego lo negará todo igual que ahora, Martín. No, porque ya está preparado para la catarsis. Está preparado para vivirlo todo de nuevo. Y no solamente lo va a representar, y no solamente me lo va a contar. Me lo va a mostrar. Y a pesar de su mirada desafiante, confía en mí. Ay, qué genio. ¿Hay algo peor que privar a alguien de su veneración? ¿Veneración? No, Martín. La veneración no es destructiva, yo lo sé. No queremos otro adulto obsesionado con ecos. Piensa nada más en el asesino de la niña de 7 años. Tenía como obra predilecta ecos, una pieza teatral de los años 70. ¿Y qué hizo? Ponerle así a 2 de sus propiedades. Y en ecos 66 apareció el cuerpo de la niña, torturada, masacrada, violada. No podemos permitir eso, Martín. No podemos permitirlo. ¿Pero qué te refieres con que es un peligroso? ¿Ah? ¿Te refieres a un loco violento y peligroso que recorrerá la ciudad matando niños cuando crezca? Lo que quiero decir es que sufre. Ha sufrido casi toda su vida y tú y yo lo sabemos. Tú puedes redactarlo. No queremos otro posible asesino. Pero eres un caso totalmente diferente. Mira, eres incapaz de hacerle daño a alguien. Lo único que le queda es su sufrimiento. Piénsalo, ¿qué otra cosa le queda? Apenas si sabe leer. No conoce de ingeniería ni de física. Ni algo que lo conecte con la realidad. ¿De pinturas? No ha conocido ninguna que le logre transmitir la felicidad que otros han podido experimentar. ¿De música? Solo los anuncios que escucha en la tele. ¿De historia? Los cuentos que le cuenta una madre desesperada. No tiene amigos. Ni uno solo que le cuente un chiste ni que lo haga conocerse mejor. Es un ciudadano moderno para el que la sociedad no existe. Pasa 1 hora cada 3 semanas en medio de la oscuridad, aullando. Y después de su misa particular, se arrodilla ante su esclavo, que en realidad es su dueño. Con mi cuerpo te veo. Posee mucha más pasión que muchos hombres con sus mujeres. Ah, ya. Pero es que a los hombres no les da por cegar a sus mujeres, Martín. Mira, es que su sufrimiento es solo suyo. Él se lo creó.
Tú no puedes andar por la vida diciendo que es tu vida cuando no has experimentado ese dolor propio, ese dolor que es único. No puedes echar la vista hacia atrás y decir ¡ya basta! Pero ese chico lo ha hecho. ¿Sabes? Tiene mucha más pasión que muchos hombres. Ese chico experimenta una pasión... Es increíble. ¿Qué? ¡No seas ridículo! Mira, es que no te das cuenta, ¿no? Eso es lo que su mirada me ha tratado de decir durante todo este tiempo. Yo he cabalgado, ¿tú cuándo lo has hecho? Tengo celos de Alan. ¡Basta! ¡Basta! Pensemos. Piensa un momento. Esa mirada es suya. Esa mirada quizás... Quizás no te está acusando en lo absoluto. No, Martín. Quizás esa mirada te está implorando. Sí, Martín, te está implorando. Un nuevo Dios. Debes ayudarlo a ser normal. ¿Debes ayudarlo a ser normal? Poner de radiando de
llave no puedo crecer el mundo. Pero si no me dan la berrión la clave, ¿yo cómo voy a crecer esa iglesia? ¡Señor! ¡Alan! ¡Mierda! ¿Qué pasa? ¡Mi papá! ¿Dónde? ¡Al fondo me vio! ¿Estás seguro? ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Alan! ¡Mierda! ¡Alan, no finja que lo acabé de ver! ¡Alan! ¡Solo soy yo! ¡Alan, voy a darle una cubetera ya mismo! ¡Alan! ¡Alan, por favor, no finja que lo voy a traer ya mismo de las orejas! ¡Alan! Entonces tuvimos que salir del cine, la gente estaba furiosa. Mi papá y yo. Mi papá y yo. Yo le juro que nunca ha venido nunca como esto, nunca. De verdad, señor. La idea de venir aquí no fue de Alan, sino mía. Vea, yo tengo que decirle una cosa a ustedes dos. Esta noche he venido a hablar con el gerente. Me pidió que viniera a hablar por cuestiones de negocios. Es que yo soy impresor, señorita. ¿Sí entiende lo que le quiero decir? Y pues... pues un cine necesita carteles, vea, carteles. Eso es todo. Solamente he venido para hablar de carteles. Y pues... mientras esperaba, se me dio a echar un vistazo. Nada más. Pero yo no sabía que daban ese tipo de películas acá. Yo no lo sabía. Y voy a hablar con el alcalde porque voy a poner una queja. ¡Camine! No, espere, mamá, espere. Es que yo tengo que llevar a la casa, es pues, lo correcto, si entiende lo que quiere decir. Pero más le vale, en la casa hablamos. Hasta luego, señorita. Hasta luego, señor. No. Me tenía miedo, me tenía miedo. No tenía ni idea que había un peligro. Yo tampoco. ¿Y qué hacía él aquí? Es lo mismo que nosotros. Me tenía miedo de... hablamos en la casa, hablamos y todas las veces que decía que iba a llegar tarde. ¡Dora! Me calienta la almuerza después o las cenas. ¡Que voy a trabajar duro! Es un típico capaz de palos a la silla. Al final de cuentas no es más que un cerdo, cochino, marrano. Es igual que yo. Hacen cosas por la noche sin que nadie se dé cuenta y está más solo que nadie. Ay, eres muy guapo, ¿sabes? Me gustan tus ojos. Vamos a las caballerizas. No, espera. ¿Dónde si no? Es un sitio perfecto. ¿Y por qué no vamos a tu casa? Ay, yo te dije que a mamá no le gusta que lleve chicos a ver si les están mejores. No. Ay, con toda esa paja, esa acogedora. Es que están ellos. Ay, la señora Dalton ya debe estar dormida. ¿Qué pasa? ¿No quieres? ¿No te gusta? Los caballos. Solo lo veía él.
la tocaba, solo lo sentía él debajo de mí, con su lomo. No quería ver a Jill. Cerraba los ojos y enseguida estaba allí él. No deseaba la carne de Jill en absoluto, no. Solo deseaba el sudor de su cuello, su pelaje húmedo. La piel del caballo. Entonces no pude besarlo. ¿Qué pasa, Ana? No. No, tranquilo. Suele pasar. A mí no me importa, ¿sabes? ¡Cállate! Podemos volver a la paja y solo abrazarnos, ¿sí? No pasa nada. Alan, suelta eso, puede ser peligroso. Cállate. No quiero volverte a ver. Y si alguien se entera, no. Si alguien se entera, te voy a hacer daño. Nadie se va. Cállate. Nadie se va a entrar. Lárgate, no quiero volverte a ver nunca más. ¡Lárgate! 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 Ekus. Ekus, amigo mío. Ekus. Ekus, yo no quería hacerlo. Ekus. Perdón, yo no era yo. Yo no era yo, yo. Acéptame de nuevo, Ekus. Ekus, perdón. Amigo. Te juro que no lo vuelvo a hacer. Te juro que no lo vuelvo a hacer. Fácilmente como un dócil y manso rocío. Cuando Ekus se marche,
si es que se marcha. Lo hará con tus entrañas entre los dientes. No tengo otras de repuesto. Si fueses listo, saldrías ahora mismo huyendo de mí. Puede que yo desee convertir a este chico en un ardiente marido heterosexual. En un ciudadano ejemplar. En el venerador de un dios abstracto y unificador. Pero quizá lo único que logre será convertirla en un espectro. Curaré las llagas de su cuerpo. Borraré las heridas de sus crines abiertas por las crines también. Clinclan. Hecho esto, lo montaré en una moto. Lo enviaré al mundo normal, en donde se trata a los animales como debe ser. Extinguirlos, esclavizarlos, mantenerlos atados en la oscuridad. Lo enviaré al mundo normal, en donde estamos atados junto a ellos, dejando pasar noches en medio de pantallas planas que marchitan nuestras mentes. Lo arrancaré de su mundo de Lek. ¡Hek! 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 Montará en su dócil pony de metal, en unas noches de cemento. Pero te prometo una cosa, no volverás a tocarte nunca más. Con suerte, pensará que sus partes son tan de plástico como las pantallas, como los productos de la fábrica en donde seguramente irá a parar. ¿Quién sabe? Puede que encuentre divertido el sexo. Artificialmente divertido. Siendo positivo, enterrará a su tenedor en carne aprobada. Bueno, quizá no lo haga con mucha pasión. La pasión, ¿saben? Puede ser destruida por un psiquiatra, pero no puede ser creada. ¿No volverás a montar los caballos, Alan? Ellos estarán a salvo. Entre semana ahorrarás para cambiar de teléfono móvil, la tele, una moto, y si tienes suerte, en un carro 0 kilómetros. Después irás a apostar a los caballos y se te olvidará que alguna vez fueron más que pérdidas o ganancias. Sin embargo, no sufrirás. Bueno, más o menos no sufrirás. Aún hay una cosa más. La voz de Ecus llamándome desde la cueva. Porque yo... En un sentido definitivo, no sé qué hago aquí, pero hago cosas definitivas. En esencia, no sé qué hago aquí, pero hago cosas esenciales, cosas terminables e irreversibles. Permanezco con un punzón en la oscuridad clavándola en cada una de las cabezas. Y necesito con más desesperación que esos niños me necesitan a mí poder ver en la oscuridad. ¿Qué oscuridad es esta? Ahora permanezco con una hiriente cadena en la boca. Y nadie me la puede quitar. Mañanita, mañanita, que canta junto a la aurora. Con su brisa pura y fresca, con su brisa pura y fresca, me siento palma y mapola, mañanita, mañanita. Agila, 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 palabra al cabrestero. No lloro
porque me voy, ni por lo largo el camino. Lloro porque se me quedó.